Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se mantenga bien. Me has comentado antes el capítulo número 15 de Vinland. Sí, coño, me iba a rayar. De Vinland Saga. Bueno, ¿qué pasó en el capítulo 14? Nada, nos cuentan la historia de cristianos, de gente cristiana, de una chica que sale aquí mismo justo, de que robó un anillo en un mercado, no tenía dinero, lo robó, claro, son cristianos y obviamente eso es pecado, no ha seguido los 12 mandamientos. Bueno, en fin, unas cosas nos cuentan, todas esas cosas nos cuentan. Y claro, ¿qué pasó? Estaban cerca por las montañas, estaba el equipo de soldado de Askeladd, estaba cerca, y claro, entra en la casa de ella y ya justo había salido porque decía, quiero ir al baño. Va al baño, pero en verdad quiere ver el anillo y contempla el anillo y ve a un montón de. Bueno, ve a cuatro vikingos. Vikingos, uff. Ve ahí guerreros, claro, dice que ¿quiénes son? Es de su casa, empieza a comer comida y nada, no le gusta la comida al. No me acuerdo cómo se llamaba el gigante, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Tiene su nombre raro, eso sí, pero no me acuerdo ahora. Aquí está. Bjorn, vale. Bellón, pues básicamente entra y come y no le gusta, la tira y la madre empieza a acercarse y como que le da un puñetazo o algo así, la deja en el suelo. No me acuerdo qué la hace ahora mismo Bellón, pero la deja en el suelo. El marido va a preocuparse por ella y claro, le saca la espada y le dice, dadme toda la comida. Reúnen a todos en el centro de la ciudad, la chica está mirando apartada y claro. Dicen que se llevan toda la comida, que esto no le va a alimentar a todos sus soldados, 105 soldados, algo así creo que tenía, que no iba a alimentar a todos ellos. Y le estaban diciendo que por favor, el padre de ella le estaba diciendo por favor que nos dé al menos la mitad, o casi la mitad, y por lo menos con eso sobrevivimos todo el invierno. Y claro, es que la dice que no hace falta que os preocupéis por eso. En este ni el próximo invierno, claro, debía matarlos. El problema es que si dejaba vivo, pues se lo iba a contar. Recordad que está en territorio galés. Si mataba, o sea, si se enteraban, los galeses iban a ir a por ellos. Y claro, es que le había pactado de que no iba a hacer nada de daño ni nada. Pero bueno, en fin, nada, que al final. Al final, pues nada, eso. Los acaba matando, se duró y nada, la chica lo contempla todo. Y ya, se va. Acaba tirada en la nieve y ya está, ahí acaba el capítulo. Y el cura, pues estaba, cuando se dio cuenta, pues se pone a gritarlo en medio del pueblo para todos, para que huyesen, pero claro, le pegan y le dicen que no lo diga nada. Y la próxima vez va a ser va a morir. Va a ser muerto, iba a decir. Va a morir. Y nada. Ya se acabó el capítulo. La chica arrepentida de sus pecados, diciendo. Bueno, más bien. Diciendo que si. Diciéndole a Dios que si su familia está ahí con él y que. O sea, que ojalá estén ahí en el sitio. Y que ojalá ella la lleven pronto. O sea, porque claro, no quiere estar sola. Ella no quiere estar sola. Eso es lo que nos quisiera decir. Bueno, el capítulo número 15. Después de la fiesta del solsticio de invierno, Yule. El ejército de Thorkell, que perdió a Canute y dejó avanzar en el centro de Inglaterra, escuché que la guerra entre Dinamarca e Inglaterra comenzaba a mostrar signos de un final. Y cierta información llegó cuando Thorkell lloraba el final de la guerra. A ver, vamos a ver el avance. El cura está dañado, habéis visto. El cura está. Coño, fuera. El coño es. El coño. El cura está. Está. Con el ojo de todo esto y con moratones porque cuando se chivó, pues obviamente pegaron y todo. Y la aprisionaron, por cierto, también, ¿no? Bueno, estamos viendo aquí. Tarzan a Jesús, al señor. He oído, está escuchando a ver si viene algo o algo de información. Y aquí se va contando Askeladd. Thorkell, está ahí. Esta no es la. No me digas que la hermana de. No, este es el príncipe, este es el príncipe, coño. Es que se parece un huevo a la hermana y que la confundo. Este es el príncipe.
Canut. Aquí creo que Canut va a morir. Ya digo que aquí ya Canut está niquelado. Ya creo que se nos va al otro barrio, el Canut. No, ¿Canut era el príncipe o era el padre? Ya no me acuerdo. No, yo creo que era el otro, ¿eh? Canut creo que es el príncipe, ¿eh? ¿Ves? Canut es el príncipe. Pues eso. Tiene pinta de que este, vamos, el padre va a morir. O sea, yo lo veo ya clarísimo que va a morir. Así que nada más. Aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Almost, I'm not.